Estamos clausurando, se puede decir, el mes del cáncer cervicouterino, que fue el mes de agosto. Pero como no tenemos la unidad, apenas nos la acaban de traer y queremos cerrar con broche de oro. Estamos esperando, tratando de que vengan mínimo de 150 mujeres para recuperarlo al tiempo perdido, los cuales los requisitos son venir en inactividad sexual 24 horas para que no salga la lámina contaminada y a la vez venir una semana antes de su menstruación o una semana después de su menstruación. Hay muchachas que tienen relación a sus 15 años y están casadas y ya pueden al año venirse a hacer lo que es el examen cervical. Es el cáncer de cervicouterino, se puede decir, para detectarlo a tiempo. Y a la vez pues es una citología que se hace año con año. Va a estar en dos horarios, va a estar de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 6. Vengan, nos acompañen a partir de mañana, a partir de las 9 y media se da el banderazo para cerrar el mes del cáncer cervicouterino y darle la bienvenida al cáncer de mama, lo que es en el mes de octubre. Es muy importante porque muchas veces es genético la enfermedad, ya sea mama, ya sea cérvico, y acuérdate, como dice el dicho, el que se detecta a tiempo es mucho mejor que detectarlo ya a su tiempo, ¿no? Por cuestiones de... ya vienen por grados el cáncer. Muchas veces son miomas nada más que se pueden controlar o pueden hacer alguna infección. El momento de que la persona que hace el estudio se va a dar cuenta si hay una infección o hay algún problemita y se le pone urgente nada más a lo que es el documento que se manda al laboratorio para que sean los primeros que entren y que nos hablen rápido para nosotros citar a la paciente para darle seguimiento en caso de que haya un problema un poquito más fuerte.